Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la Academia de No. Hoy vamos a pintar este comisario de la caja básica de los que vienen los tempestos de Games Workshop. Hi everyone. Today we're gonna paint this commissar from the basic box from Tempestus Scion. Start collecting. Okay, first of all, I have to say that I'm gonna keep this scheme. So I'm gonna base my base color on this commissar in greens. Okay. Tengo que decir que quiero mantener el esquema de color con el resto de mis Tempestus, así que voy a mantener el color en verdes, ¿vale? Vamos a empezar pintando desde dentro. Vamos a empezar a pintar la ropa. We're gonna start painting the cloak, the clothing, sorry. So, to do that, I'm gonna start from the inner parts of the miniature using a mixture about these three colors: Medieval Life, Black Forest Green, and Black. Okay? Now I'm mixing Medieval Life with Black Forest Green, and I'm gonna start lowering the value using Black. Now we have something like Incubi Darkness, but on greens. Estoy haciendo una mezcla a base de oliva medio. Estoy dando un poco de intensidad con verde selva negra y le bajo el valor con negro, ¿vale? De esta manera conseguimos un color base como un Incubi Darkness, pero en verde, más verdoso. Y vamos a empezar. Thank you.
Okay. This is more or less the main volume of the commissar clothing. I'm gonna paint the jacket on black leather effect. Let me show you some pictures. Okay, now the next step is start desaturating the color. To do that, I'm gonna add a little amount of medium light to the previous mixture, and I'm gonna start to drawing the first lights. Ahora sería el paso de desaturar, o en este caso, añadir un color que tenga más luminosidad. Para ello, añado un poquito más de verde de oliva medio, y ahora voy a dibujar lo que serían las primeras luces, ¿vale? Okay, as you can see, the clothing or the trousers of the commissar is not a very shiny texture, so we're gonna finish
the process, painting the highlights using sunny skin tone, and I'm gonna add to the previous mixture. Como habéis visto, los pantalones del comisario no es una superficie que sea muy brillante, así que vamos a hacer las luces máximas de esta figura utilizando un poquito de carne dorada y añadiéndolo a la mezcla anterior. I'm thinking that this mixture will gonna be very plain, so I'm gonna add a little amount of sun yellow from Scale Color. Okay, that's perfect. He considerado que iba a ser una mezcla demasiado plana, así que le añadí un poquito de amarillo sol. Y ahora es el momento de pintar las luces máximas. As you can see along the paper, you can see a lot of brush strokes. This is my trick to remove the excess of paint. Como veis, a lo largo del papel hay marcas de pinceladas. Es la manera que tengo yo de eliminar el exceso de pintura de los pinceles. And that's it. Okay, now the next step will be paint the jacket. I choose a black leather jacket. And to do that, I'm gonna start from a very low white base of InQB Darkness from Games Workshop range color with a pinch of black. Vamos a empezar a pintar la chaqueta. Para la chaqueta he pensado en un Vamos a empezar a pintar la chaqueta y para pintar la chaqueta he pensado en un cuero negro
azulado, para que sea diferente al resto de la ropa. ¿Vale? No quiero pintar toda la figura del mismo color. Así que para ello vamos a empezar con una mezcla de Incubi Darkness con un poquito de negro. Vamos a marcar las partes más expuestas a la luz. We're gonna start painting the most exposed areas. The tricky part will be underline all the edges on the jacket. Okay. El truco va a ser perfilar todas las aristas de la chaqueta. ¿Vale? Esta es la primera capa. Saco la foto. Okay. Now the next step will be add a little amount of sunny skin tone to this mixture and start highlighting progressively all the edges on the black leather surface. El siguiente paso sería ir añadiendo progresivamente una cantidad controlada de carne dorada a la mezcla anterior y empezar a perfilar las aristas de la superficie de cuero. Like this.
like this. Okay, for finish, we have to make the reflexes of the black leather. So we're gonna take some ice yellow, and I'm gonna overexpose the reflexes using a mixture with about a lot of ice yellow and a pinch of the previous mixture. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los brillos o los reflejos que tiene el cuero negro. Para ello voy a añadir mucha cantidad de amarillo hielo a la mezcla anterior y voy a perfilar alrededor de todos los elementos que están expuestos a la luz. Sorry, it's very technical. Like this. Okay, now I'm gonna start painting the face. As you can see, I applied a base layer of the skin. That base layer is made about sunny skin tone and a big proportion of Dunwood brown. I applied this layer because it's a it's only a base layer. It's not very fancy. It's easy. You don't have to know. And I don't want to lose your time showing how I apply a base layer. Okay. Como veis, he aplicado una capa base utilizando
carne dorada y Dumble Brown. Y la he aplicado fuera de cámara, pues porque es simplemente una capa base. No es algo muy, muy espectacular ni nada complicado, ¿de acuerdo? Todo el mundo puede aplicar una capa base. Ahora lo que voy a hacer es añadir progresivamente carne dorada a la mezcla anterior y vamos a ir dibujando los volúmenes generales. Now I'm going to apply a little amount of sunny Skinton and I'm going to start drawing the main volumes on this model. Okay, let's start. Okay, now the main volume is already done. I'm gonna show you a close photo. Ahora el volumen general ya está aplicado y ahora os voy a enseñar una foto más de cerca.